President, quina és la composició del grup de treball permanent de les universitats que vostè va anunciar després de la nostra reclamació i quin és l'estat dels seus treballs? Em refereix al CETA. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Montiel. Gràcies. Sí que estem ja treballant. Hem parlat amb les universitats i l'anuncia que va hi haver un grup de treball permanent de les universitats valencianes per avaluar tots els àmbits. Resposta del senyor president a la nostra pregunta realitzada el 12 de maig de 2016, fa un any. Resolució de 21 de setembre de 2016, aprovada per aquestes Corts. Fer que el grup de treball que el president de la Generalitat ha constituït per a valorar l'impacte del TTIP a la nostra comunitat estenga el treball sobre el CETA i doni prioritat a aquest últim. Bé, senyor Puig, fa un any d'aquella resposta i pràcticament 8 mesos de la resolució. Estes Corts no han rebut cap informe. El jueves 18 de este mes de mayo, el Partido Socialista rechazó en el Congreso que se revisase el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá a la luz de la Constitución. Un amplio y revelador acuerdo en el que Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, con la inestimable ayuda del PNV y del PDeCAT, acordaron ponerse de acuerdo para seguir defendiendo políticas neoliberales impuestas por Europa. Les recuerdo que el artículo 95.2 de la Constitución contempla que cualquier Cámara o el propio Gobierno puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no compatibilidad o contradicción entre cualquier tratado internacional y preceptos constitucionales fundamentales. Una cuestión, un procedimiento constitucional de mera prudencia, de mera cautela. Gracias al acuerdo básico entre los partidos que por activa o por pasiva sustentan a Rajoy y a sus presupuestos, el CETA tiene ahora vía libre para ir a la Comisión de Exteriores, volver al Pleno, pasar al Senado, etcétera. Es cierto que el grueso del tratado ya había entrado en vigor desde el voto favorable de la mayoría del Parlamento Europeo el 15 de febrero, pero no podemos dejar pasar la ocasión para abordar un debate fundamental para el futuro económico de nuestros productores y de nuestra economía, porque el tratado no entrará en vigor si no lo aprueban los 28 países de la Unión Europea. Y no solo hay una campaña ciudadana de contestación social al tratado, sino que son varios los países los que se están cuestionando los problemas que puede generar la implantación del CETA. Y le voy a poner solo un ejemplo que nos afecta de cerca, que es un tema que tiene más de 25 años en la política agraria común, como son las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Una política clave para el sector agropecuario y la industria alimentaria europea, además de una herramienta de creación de valor en zonas rurales. Gracias a las denominaciones de origen, se protege la calidad agroalimentaria y, por tanto, a los consumidores, se protege el medio ambiente porque se trabaja con métodos de producción más naturales y, desde luego, se protege la economía de nuestros productores. Mire, las denominaciones de origen, además, son un elemento de redistribución de renta de valor añadido a lo largo de la cadena de producción. El CETA solo protege el 10% de esas denominaciones de origen europeas. De ellas, solo 26 españolas. Estamos por detrás de Francia e Italia. Y de ellas, solo 2 valencianas. Respecto a la treintena que ahora existen. Eso quiere decir que ni la carchofa de Benicarló, ni los nísperos de Callosa, ni los vinos de Utiar-Requena, ni el arroz de Valencia, ni la chufa de Alboraya van a tener ninguna protección en Canadá. Es más, van a poder ser copiados y producidos en Canadá o en países con los que Canadá tenga acuerdos y serán registrados como marcas de allí. Los productos valencianos podrán ser plagiados porque el CETA reduce la tradición, la cultura, el saber hacer de todo un pueblo, de un paisaje, a una cuestión de meras marcas registradas. Nuestros productores tendrán que recurrir a tribunales especiales mediante costosos procedimientos en los que las empresas transnacionales tendrán una posición de superioridad. Y no es ciencia ficción. Recuerde que Canadá produce y comercializa ya cítricos con la engañosa marca Orange Valencia y Valencia Orange. Señor Puig, las productoras y productores valencianos, el mundo rural de esta comunidad, la ciudadanía, pierde con el CETA. Y seguro que el informe de los expertos universitarios abundará en ello. Señor Puig, me parece injustificable la posición del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo. Mire, yo creo que eso pone de relevo que hay dos campos políticos. La de aquellos que estamos quienes están por proteger a las grandes corporaciones, la de quienes apostamos por la defensa de la industria nacional, las denominaciones de origen y los derechos laborales. Señor Puig, permítame que sea entrometido, pero todo parece indicar que las recientes primarias del Partido Socialista han venido a poner de manifiesto que las viejas élites del partido, esas que marcan el sentido del voto en los parlamentos, van por un lado y las demandas sociales y las de sus militantes van por otro.
Señor Puig, creo que esos militantes están pidiendo que se deje de invocar una retórica progresista mientras se apoyan políticas neoliberales. Pruebe a escuchar la calle, señor Puig, y comprobará que somos millones quienes creemos que hay que de pasar de las palabras a los hechos. Y hay que trabajar con decisión para revertir. Como a consultora de fer la evaluació de la història i de l'impacte de tots els tractats bilaterals en la xicoteta agricultura i ramaderia. I cap d'ells, cap té influències positives. És més bé, el que fan és matar-los, fan desaparèixer a tota els ramaders xicotets, els pescadors artesanals i els llauradors i camperals del sud del món, que són els que més han sofert l'impacte. Per desgràcia, inclús Canadà també ha perdut aquesta classe campesina. Nosaltres volem saber de quina manera pensa el Consell, en cas que el CETA entrarà en vigor, defensar aquests xicotets llauradors que encara ens queden, en particular de porcí, perquè es calcula que el CETA faria entrar 75.000 tones a l'any de porcí canadenc, però també a través de la triangulació d'un sector tan important com és l'almela per a les comarques d'interior. Sincerament, creiem que el CETA no és la solució, és el problema. De l'acord del botànic en la que participaren més de 1.000 persones. En aquesta avaluació, l'eix que pitjor paradisia era l'eix del nou model productiu, en el que el 81% dels enquestats responien que valoraven negativament el seu desenvolupament. Per això en la renovació vàrem insistir tant en un nou model productiu i vàrem ficar més de 50 mesures de protecció dels xicotells i mitjans empresaris de la nostra comunitat. Si s'aprovara el CETA, sabem que aquesta gent es veuria seriosament perjudicada, sobretot els autònoms. Què faria el Consell en aquest cas? Quines mesures va prendre el Consell perquè no es pugui ratificar aquest acord i protegir els xicotells, mitjans empresaris, els autònoms i que en aquesta comunitat els sectors productius no es vegin perjudicats i no incomplir l'acord del botànic? Gràcies. Moltes gràcies, senyor Torres.